Cuánto me alegra saber que aquí en Zamora, Chinchipe, en el Alto Amazonas, en la zona de Nagarit, existe un lugar mágico, verdaderamente mágico. Hoy me enteré porque estuve conversando con una persona muy importante de acá y me regaló una oportunidad de empezar a conocer algo que está en ese lugar fabuloso, donde se están generando nuevas especies, nuevas plantas, nuevos anfibios, reptiles. Esto realmente es una reliquia para nuestra humanidad, para el mundo. Te invito a ustedes que son los dueños de este bello lugar en Ecuador, ¿verdad? Al mundo entero, a los organismos internacionales y sobre todo a la comunidad científica mundial, a cuidar esta reliquia de la humanidad. Vamos todos a apoyar esta iniciativa fabulosa y mágica del profeta Salvador Chinchipe. Muchas gracias y los invito a cuidar esta maravillosa zona. Hay un plan fabuloso que me contaron. No vamos a romper esa ruta, todas esas áreas con carreteras y cosas. Se está estudiando algo muchísimo más ambicioso y muchísimo mejor, porque esto forma parte del sueño del futuro del mundo. Y los sueños nunca hay que apartarlos de la vida, de los gobiernos, de las alcaldías, de los bancos, de los hospitales. Y nunca dejes de soñar.